¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca Presenta? Siempre ustedes saben este espacio los fines de semana y el propósito traer cultura, diversos invitados, los que están en nuestra programación, y esta vez escuchar pues a un legendario personaje, su voz considerado uno de los mejores actores de doblaje de la historia en Latinoamérica. Se trata de don Francisco Colmenero. ¿Cómo está? Bienvenido. Mucho gusto, aquí estamos. Es grato pues tenerlo en el programa y compartir con usted anécdotas, sus vivencias y todo este tiempo que tiene haciendo pues doblaje, el poder escuchar, ver una película, una serie, tanto la narración como también escuchar la voz, no con el doblaje, con los subtítulos, sino con la voz ahí y que usted ha identificado pues un sinnúmero de películas, series, Disney, dibujos y mucho más. Cuéntenos, ¿cómo arranca en usted todo este mundo del doblaje? Sabemos por la cercanía de México a Estados Unidos y sobre todo los locutores de la XCW, que fueron muchos los que formaron parte pues, de estos films, las películas, los clásicos de los años 40, 50. ¿Qué se acuerda, don Francisco? Sí, bueno, pues que nosotros empezamos a doblar ya para televisión, porque antes estuvimos haciendo, el señor Mundantos se encargaba del doblaje de las películas de Disney y las estaba haciendo allá en Los Ángeles, en el estudio Disney, aprovechando voces de actores o artistas que iban de aquí de México a actuar en un teatro que se llamaba Million Dollars, y ahí iban los artistas latinos, pero muchos de México. Entonces ahí en los Mundos Santos aprovechaba gente que llegaba para llevársela al estudio a hacer las películas que tenían, no, las muy primeras películas de Canción del Sur y muchas otras cosas que iban saliendo. Pero en 1950 decidió venirse a México para tener una mejor calidad de voces. Entonces en 1950 vino a México a hacer el doblaje de La Cenicienta. Y es a partir de ahí entonces que arranca, que comienza el despegue de Ahí la estuvo historia. la liga con él, ahí estuvo la liga con él. Él estaba casado con una hermana mía y entonces cuando vino aquí yo era un adolescente y él me jaló, no, vente conmigo, vente, vente, vente. No le gustaba andar solo y entonces tuve la oportunidad de estar en las pruebas para buscar la voz de Evangelina Elizondo, que fue la que quedó. Buscar la prueba, la voz de Cenicienta, y después tuve la oportunidad de estar en los estudios Churubusco con él, viendo el doblaje de Cenicienta. Entonces, desde ahí se me metió el gusanito del doblaje. Entonces, yo terminé mis estudios, me fui a empezar a trabajar en una cosa, en otra, por aquí, por allá. De repente estaba yo trabajando fuera de México y regresé. Eso fue en el año de 1954. Regresé a México y yo dije, bueno, pues vengo con buen dinero en la bolsa, a ver qué voy a hacer, no sé qué vaya yo a hacer. Pues nada, esa misma tarde que yo llegué, me habló Edmundo Santos y me dijo, vamos a empezar a hacer doblaje para televisión, series de televisión, que vamos a tener mucho trabajo, vente a trabajar conmigo. Entonces fui y ya no descansé nada, el otro día ya estaba yo trabajando. Entonces empecé en esa compañía como, gerente de producción. Encargaba yo de recibir las películas, de dividirlas, entregárselas a los directores, a los traductores. Y había ahí una persona muy linda, Estrellita Díaz, que era directora de esa compañía, y ella fue la que me jaló a la actuación.
Me dijo, oye, tú tienes buena voz, ¿por qué no pruebas? Bueno, fui, probé y pues como todos empezamos en el doblaje, empecé con papelitos pequeñitos. Este señor le llaman por teléfono y buenas tardes y ya. Este, y de pronto otro de los directores de esa compañía, Dagoberto de Cervantes, un día me dijo, usted me va a hacer un estelar. Yo le dije, oiga, pero es que yo estoy haciendo papelitos chiquitos y cosas así, claro. Pero yo tengo un papel que le queda perfecto y yo quiero que usted me lo haga. Entonces ahí hice mi primer estelar, que era el traje nuevo del emperador, un cuento, que había unos vivales que le llevaban al emperador unas telas finísimas y que no sé cuántos, y no era nada. Entonces mandan al emperador, le hacen el traje famoso del emperador y lo mandan a la calle encuerado. No sé cómo ustedes le dicen, creo que le dicen calato. Así es. De chudo, ya. Bueno, pues así mandaron al emperador. Ese fue mi primer estelar. Yo hice a ese emperador. Ya. Y de ahí seguí, seguí. En 1959 empecé a dirigir. Y a partir de ese año de 1959, yo creo que no he dejado de dirigir ninguna semana, ningún día de mi vida hasta estas alturas. Y hay un sinnúmero de películas, series, dibujos, Disney y tanto baraje de tantos fans que han pasado por su vida, ¿no? Los comentarios, las voces, y también el estar con actores de esa época. ¿De quiénes se acuerda más o menos los que hacían siempre doblaje, los mexicanos? Porque acuérdense siempre en esos años 50, 40, eran las voces engoladas, las voces impostadas, ¿no? Las voces dramáticas. Bueno, tipo, ¿no? pero ya en el doblaje perdieron esa impostación que era del radio. Porque nuestra base de actores fue precisamente de gente de que hacía radio. De radio, claro, así es, de las radionovelas. No solo locutores, sino actores. Que había en México se usó mucho hacer radionovelas. Así es. Ajá. Entonces eran actores. Entonces, pues digo, Rosario Muñoz Ledo, su hermana Lolita Muñoz Ledo, Guillermo Romo, Guillermo Portillo Acosta, que eran gente con mucho tiempo de actores en radio. Ajá. Y son de los que vinieron a empezar a formar los grupos de doblaje. Ya después llegaron gente de muchos lados, y llegamos a tener gente muy importante cuando se empezó la onda de los Star Talents, que de repente el cliente pedía que en una película tuviéramos un Star Talent. No sé, pensaba que con eso ya se iba a tener más público la película, pero realmente fueron relativamente pocos ese tipo de cosas. En que venía, pues, por ejemplo, Eugenio Derbez vino cuando hicimos Mulan, me hizo al dragoncito que era la mascota de Mulan, y muchas otras personas estuvieron viniendo, y total, actualmente todavía cuando se hace una película importante normalmente el cliente pide un star talent y viene pues mucha gente. Nosotros hicimos, por ejemplo, el libro de la selva. Así con Tintán, que era un cómico muy, muy, muy nombrado aquí en México. Hizo muchísimas películas y era magnífico. Pero además era muy amigo de Edmundo Santos, así de que vino con mucho gusto a hacer al oso de el libro de la selva. ¿Cómo se llama? El libro de la selva. Sí. Correcto. El libro de la selva, sí. ¿Qué le parece? Y después todavía hizo otra película, Los Aristogatos, también la hizo Germán.
¿Qué le parece? Ya nos fuimos a la Mujer Maravilla. Así es, ¿qué le parece? Vamos, vamos a ver un collage de partes de su voz en las presentaciones de series, dibujos y también algunos personajes. ¿Eh? Vamos a ver a continuación entonces. Claro que sí. Nuevas aventuras de la Mujer Maravilla. Monstruos de verdad. Bob el Constructor. Misterio a la orden. Scooby-Doo en La Leyenda del Caballero Negro. ¡Scooby-Doo! ¡Claro, Pedro! Sin trabajo, ni dinero, ni mujeres, una época para celebrar. Ya estamos en Navidad de nuevo, Pedro. Oye, mira estos juguetes. Oye, los niños de hoy no saben apreciar lo que tienen. Ahí estábamos viendo parte, pues, de los muchos personajes que me han tocado hacer. Había es que una... Normalmente, sí. Cuando empezaba yo una serie, empezaba yo a hacer el reparto, y pues yo trataba de quedarme con uno de los personajes, y pues así fui acumulando personajes a lo largo del tiempo. Así es. Y había también, pues, una serie, el dibujos de Hanna-Barbera, Joseph Barbera, que también tuvo mucho éxito, ya que tocamos el tema de la Mujer Maravilla, estaban pues los Super Amigos, ¿no? Que era también uno de los dibujos de moda en aquella época, en los años 70, 80, que arrancaba, y también la intro que identificaba era esta serie, era la de Don Francisco Colmenero. Vamos a escuchar a continuación. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman y los gemelos fantásticos Sam y Jaina con su mascota espacial Green. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos. Los Super Amigos. Tantos recuerdos. Y a lo largo del tiempo muchas cosas. Así es, don Francisco. Ahí hemos traído pues a la memoria tantas series, dibujos, películas y las voces. Y algunos de los actores, algunos de los fans clásicos de repente que le haya traído satisfacción y que se acuerde quizás algo que pasó, una anécdota cuando estaban grabando, algo que quiera compartirnos. Pues sí, hubo algunas anécdotas. Por ejemplo, había uno de nuestros actores, Eduardo MacGregor, ¿ya?, que llegaba y se sentaba en la sala a esperar que le tocara entrar. Claro. Pero este hombre, inmediatamente que se sentaba, se dormía. Entonces, muy cansado. Como siempre lo hacía, alguno de mis otros compañeros un día le hizo una broma muy un poquito pesadita, porque él estaba dormido con sus anteojos, así muy tranquilo. Ajá. Y este llegó con el plumón. Uy. Y le pintó los anteojos de negro. Entonces, cuando yo dije, Eduardo, entras. Abrió los ojos y dice, ¿Qué pasa? Le habían pintado los anteojos de negro. Todo oscuro, tenía ahí la vista. Y así, igual cuando una escena de esas muy fuertes, alguien estaba en el atril, una de las actrices,
y le tocaba una actriz de una escena de esas muy fuertes, de mucha actuación, y había dos o tres o cuatro sentados esperando entrar. Entonces, al final a la hora que terminaba la toma, le Ya. aplaudían, de veras, le aplaudían Claro. a la actriz, porque pues había hecho una cosa muy, muy importante, pero pues esa es nuestra labor en el doblaje, hacer las cosas que están ahí y meterle toda la actuación necesaria para hacerlo, ¿no? Claro, Y pues transmitir sí. la vivencia, así es. Transmitir la vivencia. Exacto. Y había veces que una actuación pues merecía un aplauso y lo tenía de los compañeros. Así de films de los años 70 está la de 007, la de Sean Connery y otras películas que también se rodaron. Pero hubo una que usted participó, la del hombre de la pistola de oro, del año 74. ¿Se acuerda algo de esa grabación? No. No, fíjate, es difícil. He hecho tantísimas cosas que es muy difícil El acordarme. exorcista también me acuerdo mucho ahí. También El Exorcista trabajé, sí. Así es, y Sí, tanto. realmente en muchas películas. Aeropuerto, ¿no? Varios films de los años 70, 60, 50. La de Cubo Vadis, también recuerdo su voz por ahí, claro. O varias también como narrador al inicio de varios films o series. Sí, prácticamente todas las entradas de mis series yo las hice. Todas las series que yo hacía la entrada de la narración. Me acuerdo mucho también en los dibujos de los pitufos, Papá Pitufo. Ajá. A ver, para que nos haga un pedacito de Papá Pitufo, para ver, para acordarnos, A ver, pitufitos, ¿cómo están, pitufitos? Oh, pitufitos. Muy bien, pues pitufitos peruanos, los felicito. Papá Pitufo desde México felicita a los pitufitos peruanos. Correcto. Sí, tantas. Y me acuerdo las intro también de Disney, tantas películas de Disney en dibujos, series, películas que se emitían en la televisión y que siempre pues la identificatoria era la de Don Francisco Colmenero, ¿no? ¿Y qué tiempo estuvo en Disney usted trabajando con ellos así con estas doblando, ¿no? Para América Latina. Pues sigo en ello Sigue con toda ellos. mi vida. Como te dije, desde 1954 para acá yo he estado ligado totalmente a Disney. Actualmente estoy dirigiendo, no sé, 8 o 10 series de Disney, que pues se están haciendo muchas series porque hacen falta para el Disney Plus, que apenas salió al aire. Claro. Entonces, yo ahorita yo sigo trabajando todos los días para Disney. Estoy haciendo ahorita, te digo, tengo unas 8 o 10 series que estoy grabando para que todas son Disney. Realmente ya casi no voy como actor de repente en algunas otras cosas, pero la realidad es que no me queda tiempo. Yo dirijo todos los días. Actualmente estoy dirigiendo en línea por la contingencia esta que tenemos. Claro, el confinamiento de el coronavirus, claro, así es. Sí, yo tengo ya casi un año encerrado en mi casa y aquí en mi despacho me conecto al estudio y estoy dirigiendo desde aquí. Claro. Y como te digo, tengo muchas series, Nunca en mi vida, desde el 54 para acá, he dejado de trabajar para Disney. Aunque en algún tiempo en que no había tanto material de Disney, fue cuando estuve haciendo en otro estudio las cosas de Hanna-Barbera, de Warner Brothers, y muchas otras cosas que me tocó hacer fuera. Pero desde que Disney ya tiene un volumen de producción muy, muy, muy fuerte, ya tengo ahorita años de que no hago otra cosa más que Disney. Don Francisco, usted además ha hecho locución publicitaria. Tengo entendido que ha grabado para México y para países de América Latina.
¿qué marcos o qué productos ha realizado? Porque don Francisco, además de ser actor de doblaje, también es locutor y hace locución publicitaria. ¿No es así? Cuéntenos. Sí, he hecho cosas para allá, para Sudamérica. Hice una serie muy larga para unos jugos de Coca-Cola, pero eran unos jugos para Argentina. Hice, no sé, como 40 spots de comerciales. Para Chile y Argentina. Para eso. Y después de ese mismo producto de los jugos esos, me llamaron de otros países, de Chile y de algún otro país para lo mismo, para eso. Sí, he hecho otras cosas, pues para varios países de Sudamérica. Uh-huh. Realmente ahorita no recuerdo los productos que hice. Uh-huh. Pero sí he hecho muchas, me piden cosas de Sudamérica precisamente porque siempre me encuentran como la voz de Disney. Entonces, eso me ha proporcionado trabajo allá con ustedes bastante. Así es. Y nos acordamos mucho, pues, las intros de Scooby-Doo o también la voz de Mickey Mouse. ¿Cómo dice Mickey Mouse? A ver, para escucharlo. Bueno, pues Mickey Mouse es un falsete que todos tenemos, un falsete en la garganta. Nada más el chiste está en que tu falsete coincida con Mickey Mouse, ¿no? Entonces sí lo hice muchos años y era: ¡Hola, mosqueteros! ¿Cómo les va? ¡Los invito a Disneylandia para que se diviertan mucho! Ese era mi Mickey Mouse. Y lo hice muchos años. Sí, claro, al toque sacamos la voz. También la voz de Goofy, que identificó mucho también usted. También la voz de Goofy. Resultó que Goofy lo hacía el señor Edmundo Santos. Ajá. Y un día me dijo, pues como éramos, oye, ya te he estado oyendo que me estás imitando en el Google. ¿Eh? Pues sí, te estoy imitando, no sé si te estoy imitando. Entonces, un buen día me dijo, pues ¿sabes qué? Desde mañana tú lo empiezas a hacer en mi lugar, que yo ya no lo voy a hacer, lo vas a hacer tú. Y pues me dejó el Goofy. Entonces también ese Goofy me lo quedé como 18 años y mi Goofy era: ¿Cómo les va? ¿Saben qué? Mickey Mouse me dijo que les dijera que vayan a Disneylandia, se van a divertir mucho. Ese era mi Goofy. Se acabó cuando del estudio me dijeron que mi Goofy era distinto al que tenían. Lo que pasa es que el Goofy en inglés fue evolucionando. Claro, va cambiando. Así. Se grabaron en otro tipo de voz y cuando me dijeron eso del estudio, me dijeron, por favor, mándanos pruebas para igualar la voz que tenemos actualmente. Y entonces fue cuando ahí se quedó Mario Filio, precisamente. Claro. Ajá, que actualmente él hace a Goofy. Y yo lo dirijo y normalmente de repente está relacionado. Cuando le doy una instrucción al estar grabando, le hago la voz de Goofy. Dice, por favor, no me hagas eso, porque ese es el Goofy de mi niñez y yo estoy haciendo un Goofy distinto, pero tú me lo haces y es el Goofy de mi niñez. Entonces, pues sí, de repente lo bromeo haciéndole, pidiéndole las cosas. No, Mario, mano, Mario, que me hable mejor. Pero el Goofy es totalmente distinto al Goofy actual que lo hace Mario. Claro. Y lo hace muy bien. Don Francisco, ¿qué tiene que compartirnos de Lo que el viento se llevó? Que sé que también usted fue el narrador de la película. Algo que quiera mencionar. Porque son un sinnúmero, pues, de películas que usted ha hecho de narrador. Acá citamos, por ejemplo, Cautivos del Mal, La Rosa Negra, El Tercer Hombre, El Mundo de Lassie también.
Él está también de corazón a corazón, hacia otros mundos, Escaramuche, Ivanhoe y tantas otras films, pero en Lo que el viento se llevó, que es un film clásico que de todos los tiempos, algo que se quiera mencionar, no sé. Pues fíjate que no tengo pero ningún recuerdo de eso. Yo sé que la hice, yo dirigí el doblaje de ello y por lo tanto hice la narración. Pero ya. pero no fue hace tantos años que realmente no me acuerdo, diría yo. Las Minas del Rey Salomón, Quo Vadis, y también un sinnúmero de películas de Navidad, ¿no? Que usted ha hecho un sinnúmero de películas de Navidad, narración, doblaje. El Pueblito Valiente, La Telaraña de Carlota, las dos Puerquitos Valientes, claro. muy buenas películas. Y sin olvidar, pues, los clásicos, ¿no? La Cenicienta, tantas las películas de Disney, los clásicos, los cuentos clásicos, La Bella Durmiente, el Príncipe Encantado, Hansel y Gretel, hasta Psicosis también, sí. Una versión de los 80s que también usted participó, Aeropuerto también, otro de los films de los 70s, clásico. Sí, sí, pues es que siempre que tengo tiempo, voy incluso a otros estudios, muchas de esas películas son de otros estudios. Claro. Pero pues he tenido oportunidad de ir y hacer muchas otras cosas fuera de Disney. Pero pues sí, lo que pasa es que tengo tantos años en esto, échale cuentas del 54 sí. Para acá. Pues, y trabajando todos los días, nunca he dejado de trabajar. Nunca, por fortuna que he tenido dos ronqueras a lo largo de mi vida. Uh-huh. Y por cierto, en una de esas ronqueras, uh-huh. Yo he hecho muchos Santa Clauses a fines de año. Ya, ya. En publicidad, los de Coca-Cola sobre todo. Ya. Y un día estaba yo ronco y me hablaron para hacer Santa Claus. Claro, entonces dije, oye, estoy ronco, no sé. A ver, espérame tantito. Y empecé con el ¡oh! 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 Digo, ahí voy. Porque yo estoy ronco, pero Santa Claus no. Así es de que la voz de fuera de mi ronquera, de las dos o tres ronqueras que tenía en mi vida, y pues pude hacer todavía el spot de Santa Claus, porque yo estaba ronco, pero Santa Claus no. Salió. Uno era Don Francisco, que estaba con la ronquera, pero Santa Claus tenía que salir todavía ahí, tenía que salir esa voz ahí, en ese spot de Coca-Cola. Sí, salió y salió. Yes. Interesante. Bueno, y en cuanto a lo que es el de las películas que ya hemos mencionado de Disney y otras productoras que también requerían sus servicios por ahí que aparecía, ¿qué otro recuerdo que tiene de alguna otra anécdota con compañeros o algo que quiera compartir, don Francisco? Pues que sabía muchas cosas, pero pequeñas y cosas que no te... Por ejemplo, digo, cositas que pasaban ahí. Ya, claro. Algún día una compañera, teníamos el atril y era Rosanelda Aguirre, que estaba grabando una película y estaba sentado junto al atril en mi escritorio. Y ella puso una taza de café en el atril. Uy. Y una de las que estaba actuando, actuó demasiado y aventó la taza. ¡Uy! Y la taza me cayó a mí. Tuve que pedir, hablar por teléfono a mi casa para que me mandaran ropa porque me dejó empapado de café. Empapado, ¿no? Mojadito de café. Entonces, una. Otra, había Guillermo Romo en las épocas de frío. ¿Ya? Llegaba con unos guantes, unos enormes guantes, y entonces él quería mover las hojas del script, claro. Con los guantes. Uy, pues no podía,
Claro. Entonces, era el coro de todos, el coro de todos los actores diciendo, quítate los guantes, Romo. Porque quería con los, tenía mucho frío, le digo, pues sí, pues tienes frío, pero no puedes mover el script con los guantes. Claro. cositas así, las que pasan, lo que te conté claro. De Eduardo McGregor, y cosas así que pasan todos los días, cositas sin importancia. Correcto. Mil gracias por su tiempo, por estar con nosotros en este espacio de Juan Leca Presenta. Desde Lima, Perú, traer a un brillante exponente del doblaje en Latinoamérica, don Francisco Colmenero, agradecidos infinitamente por estar con nosotros. Y quienes vienen siguiendo, pues, las ediciones del programa vía las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, van a estar muy contentos de haber, pues, tenido a don Francisco aquí como invitado. Sus palabras, don Francisco, escuchamos, palabras finales. Con mucho gusto lo hice, me da mucho gusto saludar a los hermanos peruanos y a los demás hermanos suramericanos que seguramente te están viendo. Entonces, pues sí, me da mucho gusto que oigan que la voz esa que oyen y que han oído a lo largo de los años y que la escuchan y que la aprecian, y que yo les agradezco mucho ese aprecio, y pues que vean que esa voz tiene un cuerpo. Aquí estoy. Y me da y mucho sigue gusto. Trabajando y que sigue vigente y rendirle a través de este espacio un homenaje en vida, que es lo que usted merece, todo un personaje del doblaje en América Latina, y agradecidos de verdad infinitamente porque los homenajes son en vida. Así que infinitamente agradecidos por estar con nosotros en el programa y mucho éxito, que todo siga, que haya trabajo, y veo que usted continúa vigente. Y volverlo a escuchar pues en otra serie, en una película, las de Disney que ya menciona que se vienen próximamente. ¿Qué otras cosas que van a presentar en Disney que quiere compartir, que se viene en este nuevo canal que dice? Pues son varias, sobre todo con los personajes clásicos, con Mickey Mouse. ¿Ya? Estamos haciendo Mickey Mouse en aventuras mezcladas. ¿Ya? Estamos haciendo pequeños cortos de Mickey Wonderful Mickey. Uh-huh. Y estamos haciendo Pato Aventuras. Ah, ya. Yeah. Estamos haciendo Pato Aventuras, estamos haciendo pues varias cosas, muchas cosas de Chip y Dale también. Y infinidad de series que van a disfrutar ustedes. Correcto. Un abrazo fuerte, Juan. Saludos hasta México, mucho éxito. Me despido de tu público peruano y ¿qué te digo? Saludo a mis amigos peruanos, a mis hermanos peruanos, y quiero agradecerles mucho la música de Chabuca Granda. Se las agradezco infinitamente. Me encanta Chabuca. Qué bueno. Y saludar a todo Latinoamérica. Aquí estoy y aquí seguiré estando con ustedes todo el tiempo que se pueda y que el poderoso Dios nos permita. Así es, un abrazo para usted. Ojalá que en algún momento también pueda venir a Perú, o que en algún restaurante allá en México peruano guste de nuestra gastronomía. Tenemos una gastronomía extraordinaria para que pueda también... Así como nuestra música, nuestros valses, nuestra música de Chabuca Granda, nuestra comida. Así que espero que la pruebe pronto y mil gracias otra vez por su tiempo y rendir pues este homenaje en vida a don Francisco Colmenero desde México. Mil gracias. Hasta cualquier momento. Chao, que les vaya bien.